5 years ago, Honduran activist Edwin Espinal sat in a Supermax prison facing trumped-up charges of arson, property damage, and use of homemade explosive material. Espinal was arrested by authorities on January 19, 2018, on the eve of a week-long national strike organized by social movements and organizations against electoral fraud committed by Juan Orlando Hernández in the November 2017 presidential elections. The blatant fraud had sparked massive protests in cities and towns across Honduras for weeks and saw over 100 points of road blockades. During that period, over 40 people were killed in the violent repression of the protests. The charges against Edwin were related to a protest that took place on January 12th in Tegucigalpa, wherein damages were caused to the Marriott Hotel. He was one of the 27 people from across Honduras who had been criminalized over their participation in the weeks-long mass protests. Edwin ended up spending over 19 months in prison, facing constant threats to his life, enduring inhumane conditions, and was denied access to basic services. Espinal spoke to People's Dispatch about his experience in prison and how, despite overwhelming challenges, he fought for dignity for him and his fellow prisoners, achieved his release, and was eventually absolved of all charges. Sí, fue un proceso muy duro. Creo que ni a mi peor enemigo se lo deseo realmente, por la forma en cómo me trataron, la forma como utilizaron todas las instituciones del Estado para criminalizarnos. De la misma forma, así como asesinaron a Bertita por defender los bienes comunes de los pueblos indígenas, así están otros compañeros presos y siguen presos injustamente, sin evidencia contra ellos. Ahí están presos y no han podido salir porque este régimen utiliza a los presos, los utiliza como chivo expiatorio. ¿Sí saben? Chivo expiatorio, ¿verdad? Es como o sea, que los utiliza a ellos como para meterle miedo a la población. Pues miren, esto es lo que les va a pasar. Ustedes van a ir presos también si están, ¿verdad? Sirviendo de piedra, de tropiezo al gobierno. Y bueno, desde el 2018 que empezaron las protestas, como les decía, este país se estaba quemando. Pues el gobierno no cesó su persecución. Oiga bien, desde el 2009 hasta el 2018 no cesó su persecución, hasta que me arrestaron y me pusieron cargos de por terrorismo, por destrucción a la propiedad privada, por fabricación de explosivos artesanales y daños e incendio agravado. Bueno, todos esos cargos que me ponían, yo creo que juntos tenía como una cadena perpetua en la cárcel. Sí, lo chistoso, lo divertido es que yo estaba en la cárcel y yo, o sea, según yo, en las primeras 24 horas iba a regresar a mi casa. De una vez me mandaron a un tribunal de jurisdicción nacional que fue creado precisamente por el régimen de Juan Orlando para procesar a todos a los miembros de la oposición. Me mandaron directamente a un batallón. Las oficinas de ese tribunal estaban dentro de un batallón. El juez Claudio Aguilar es el mismo que había firmado la orden para que allanaran mi casa. El mismo juez que me iba a determinar si yo era inocente y me iba a mi casa o me podía seguir en el proceso y defenderme en libertad y continuar en el proceso. No, él dijo, sin discusión alguna, va para una cárcel de máxima seguridad. Sí, me enviaron a una cárcel de máxima seguridad y desde el primer día me lo hicieron saber, yo ya estaba sentenciado ya. Dentro de la cárcel de máxima seguridad, quienes controlan ahí es el crimen organizado.
¿Y quién cree que controlan el crimen organizado? Los políticos, narcotraficantes de Honduras. Ellos trabajan con las organizaciones criminales como las maras y pandillas. Ellos las controlan. Ellos llenaron de drogas este país. Después del golpe de Estado, aquí era un país de paso, de tránsito de las drogas. Aquí solo caían las avionetas, descargaban la droga y la cruzaban por la frontera de Guatemala a mandársela al Chapo, al Chapito allá a México. Y así trabajaba Juan Orlando y su hermanito Tony Hernández, que está preso allá en Nueva York. Así trabajaban todos ellos. Pero este salió más inteligente que todos los narcotraficantes y políticos narcotraficantes. Este decidió hacer de Honduras un mercado para la droga también. O sea, que ellos manejan tanta droga que tienen la capacidad de surtir, ¿verdad? Abastecer aquí en estos países y llevar al mismo tiempo para el norte. Porque los narcotraficantes de antes, ellos no, ellos solo la pasaban por acá. Ellos no dejaban drogas acá. Es más, nosotros hasta antes del golpe de Estado, casi la cocaína eran drogas que casi no se conocían acá. Hoy día, la gente lo puede comprar en una esquina, así en una venta de tortillas o una venta de tacos. Te venden los tacos y te pueden estar vendiendo drogas también al mismo tiempo. Así de accesible está la droga y la violencia en este país después del golpe de Estado, ¿verdad? Y pues yo llego a la cárcel de máxima seguridad y me reciben, o sea, que me dieron un recibimiento muy especial. Ah, sí, que me dieron un recibimiento muy especial. Sí, desde el momento que llegué me pidieron que me quitara mi ropa interior, toda mi ropa. Claro, solo quedé con ropa interior y me metieron a una celda de aislamiento. Y yo pensé que era parte del proceso y que ahí iba a estar yo unas 24 horas quizá. Y ¿qué creen? Pasé un mes ahí. Un mes pasé ahí. Y me sacaron porque ya no me aguantaban, porque solo pasaba golpeando las puertas y quebrando los vidrios de las ventanas. Por eso me sacaron de ahí, me mandaron a donde está la población general. Pero ahí donde estaba yo, o sea, un mes. O sea, yo nunca había estado preso, nunca había sido procesado judicialmente, nunca he violado las leyes, pues, o sea, de manera que he tratado de comportarme como un buen ciudadano, ¿verdad? Dar un ejemplo, porque uno no puede andar diciendo que luchamos en contra de las injusticias y que queremos un país mejor y andamos violentando las leyes. Entonces, yo trataba de comportarme siempre bien y un día a otro estoy en las puertas de una cárcel de máxima seguridad. Pero espérenme. Ustedes no saben que apenas unos meses Juan Orlando Hernández había cerrado los otros centros penales que eran de estructura ya, ¿verdad?, en muy malas condiciones. Y se suponía que para eso había creado las cárceles de máxima seguridad. Pero Juan Orlando Hernández las creó para la oposición. Porque él sabía que después del 2018 iba a haber bastante represión, que iba a haber bastante protesta. Entonces, bueno, ahí estuve un mes y luego me mandaron a los módulos de donde está la población. A unos cuantos meses, creo 2 meses, 3 meses de estar ahí, se dio la primera masacre. Imagínense, experimentando, o sea, viendo uno, ¿verdad?, cómo acuchillan, cómo los presos se acuchillan entre ellos mismos. En una cárcel de máxima seguridad donde se supone que no deben tener armas adentro. Donde se supone que no deben tener drogas adentro. Ahí tenían hasta pistolas adentro. Cárcel de máxima seguridad. Y según ellos me mandaron para la cárcel de máxima seguridad para darme seguridad a mí. Solo porque era preso político. Pero era para darme seguridad, ¿verdad?
con esos planes me mandaron ellos allá. A mí me lo dijeron los mismos cabecillas de las maras y las pandillas. Pero tienes que cuidarte. Aquí tu cabeza ya tiene precio. A ellos no les interesaba hacerme daño, porque yo no era una persona que venía de una estructura criminal ni nada. Ellos sabían de que yo estaba afuera y luchaba en contra de las condiciones que los llevó a ellos a las cárceles. Entonces, más bien nos respetaban a nosotros y nos siempre bien amables, trataban de ayudarnos más en lo que se pudiera. Y pues estábamos en medio de los presos más violentos de todas las cárceles. O sea, de todas las cárceles que habían cerrado por infraestructuras viejas, inhumanas, y todos los presos más peligrosos los mandaron allá. Y allá nos mandaron a nosotros. Luego, cuando estamos adentro, nos damos cuenta que estamos en medio de las dos maras. Están los 18 y están los 13. Que son enemigos a muerte. Afuera. Y nosotros estamos en medio, o sea, como presos políticos. Y se daban unos encontronazos ahí. Y nosotros siempre en medio. Llegaba la policía militar eran los que estaban a cargo de la cárcel. Y cuando había un amotinamiento, ¿qué hacían los malditos? ¡Bum, bum, bum, bum! Con bombas lacrimógenas. Y nosotros encerrados. No había para dónde agarrar. Y lo que llegaban a hacer era tirar bombas lacrimógenas. Entonces los presos estaban en un estado de tensión bien grande ahí cuando nosotros llegamos. Y por esa razón es que nosotros emprendemos una huelga de hambre adentro. Porque las mismas condiciones dentro de la cárcel era lo que estaba haciendo que la población se estuvieran matando unos con otros. Las mismas condiciones que ellos habían creado dentro de las cárceles. Entonces, nosotros implementamos la huelga de hambre y logramos los objetivos. Porque estaban mandando el agua por la tubería, un agua sucia, agua de río. Iban a traer las pipas llenas de agua al río y solo la descargaban en un tanque ahí, y del tanque llegaba por tubo ande uno y sacaba un vaso de agua así como este, café, era café, y esa agua la que teníamos que tomar. Y esa era el agua que teníamos que tomar, entonces muchas personas enfermaban del estómago y no había medicamentos también. Muchas personas con padecimientos de dolores de cabeza, personas que necesitan atención médica, porque son personas 20 años de estar presos. Personas con un alto nivel de estrés, ¿me entienden? En la cabeza, o sea, que en cualquier momento ellos salen de control. Y bueno, ahí estábamos en medio de esa gente, pero logramos que nos llevaran atención médica. Les pedimos que llevaran atención médica dentro del módulo donde nosotros estábamos, porque éramos 180, en cada módulo son 180 personas. Entonces lo logramos. Y logramos que nos trajeran agua pura, agua purificada también. Logramos, todo logramos. Entonces, claro, los presos siempre nos respetaron, ¿verdad? Y estuvieron siempre ayudándonos. Pero ellos sabían de que ellos nos decían a otros, si hay órdenes que seguir, nosotros las seguimos, las obedecemos, aunque sea nuestra madre. Así nos decían, o sea, prácticamente nos estaban advirtiendo. En una ocasión logró Karen Spring entrar y le preguntó a uno de ellos, de los cabecillas de ahí, de los que coordinaban, que si tenían planes con nosotros. Y le dijeron, ahorita no, pero
yo creo que es mejor que lo saquen de aquí. Yo, pues, no, la verdad no sé cómo me escapé de ahí realmente. Y ...19 meses después, tuvimos que pelear cuerpo a cuerpo ahí adentro para lograr nuestra libertad, porque ya no podíamos seguir ahí, ya no podíamos seguir. Entonces logramos escaparnos del módulo, nos atrincheramos en una cocina. Ellos abrieron las puertas y nosotros logramos escapar. Entonces, los directores de ahí aprovecharon para reprimirnos más todavía en las condiciones que estábamos, pero nosotros preferíamos estar en una cocinita de 2x2, de 2 metros, de 3 metros por 3, que estar en medio de la población, porque en medio de la población pues ya estaban preparándose para una masacre. Para la última, diríamos, bueno, para la última para nosotros, man. Ellos continuaban ahí. Cada vez que ellos salían a la cancha a recibir sol, era una hora cada 2 semanas. O sea, 2 horas de sol al mes. Entonces, cada vez que ellos salían a la cancha, ellos buscaban a sacar un pedazo de varilla, a sacar de la malla, de donde fuera, un pedazo de alambre. Y de eso hacían sus cuchillos ellos, para apoyarse entre ellos. Entonces, ya no disimulaban. A veces enfrente de uno estaban así, ¿ves? Estaban así. Y lo quedaban viendo a uno, ¿me entiendes? Como afilando sus cuchillos y sus machetes. Y no, pues, antes de que eso pasara, nos atrincheramos en esa cocineta y empezamos otra huelga de hambre. Otra huelga de hambre. Era la segunda ya. Nosotros estábamos todos débiles, con el estómago, con ese parásito que te pega en el estómago. Entonces, todos enfermos, todos débiles, y así empezamos una huelga de hambre, compa. Y ahí logramos la libertad. Porque coordinamos con las personas, con Karen Spring y todos los defensores de derechos humanos afuera, que afuera lo divulgaran, ¿verdad? Que lo hicieran público, que nosotros estábamos en huelga de hambre adentro y que estábamos determinados a morirnos de hambre, pero no a morir en las manos de los, ¿verdad? De los que nos iban a matar, de nuestros verdugos allá adentro. Entonces, después de 5 días, pues, nos llegó nuestra... No era carta de libertad, era una... para ir a audiencia. Una notificación para ir a audiencia. Y fuimos a audiencia y pues ahí nos dieron la... medidas sustitutivas para que pudiéramos defendernos en libertad. Y sí, fue duro. Y bueno, hasta hace poco fui a juicio y ya al final, finalmente me declararon inocente, como tenía que ser, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? Pero como ellos ya tenían todo bien planificado y pues pasó lo que tenía que pasar y... Thank you.